Una mujer murió anoche en un accidente provocado por un conductor que se dio a la fuga en el noroeste de Miami. Carla Palmer nos informa. Adelante. Así es, muchas gracias. La policía de Miami busca al chofer que escapó a pie después de chocar su vehículo contra el de la mujer, quien murió en la escena al salir volando de su vehículo debido al impacto. De acuerdo a la investigación, el chofer del Ford Mustang estaba yendo en rumbo norte, mientras que el Subaru iba en rumbo sur. Ahora, se impactaron en la intersección. El causante del accidente viene siendo el chofer del Ford Mustang, que de acuerdo a detectives estaba yendo a una velocidad bastante alta. El accidente involucró a cuatro vehículos. En el auto de la mujer fallecida también se encontraban otras dos víctimas que sufrieron heridas graves y fueron transportadas al Hospital Jackson Memorial. Los ocupantes de los otros vehículos, un Toyota SUV y un Chevy SUV, no resultaron heridos. Los hechos ocurrieron anoche alrededor de las 9:30 en la intersección de la avenida North Miami y la calle 36 del noroeste. El impacto del accidente rompió un poste y destrozó el cristal de Addison House, una tienda de muebles de la zona. La policía no ha identificado a la víctima, pero dice que tenía alrededor de 20 años. Y la policía de Miami sigue investigando los hechos y piden que si alguien tiene información sobre la identidad del conductor, llamen a la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade al 305-471-8477. Les informó Carla Palmer para América Noticias.